Hola, muy buenas tardes. Estamos dando inicio a nuestra sesión semanal, en esta ocasión correspondiente a la cuarta semana ya de actividades. Hello, everyone. I'm glad to be here to you, with you, to have our last video session for this fourth week of Module 6. Estoy checando algunos detalles de audio. Me parece que hay algunas personas ya conectadas. Vero, si me escuchas, Verónica Gijón, si me escuchas, por favor, te voy a pedir que me mandes un mensaje de chat para que me confirmes que el audio y el video de mi parte son claros y nítidos, por favor, para poder dar inicio. Vero, ¿me escuchas? ¿Sí tenemos audio contigo? Berito, todavía no tengo respuesta de parte tuya en el chat. Si me escuchas, por favor, acabo de checar aquí mi audio. Parece que está habilitado. Necesito nada más saber si me escuchas para poder dar inicio y en todo caso que me contestes por mensaje. Bien, mientras Vero puedes contestar, vamos a dar inicio a nuestra sesión. We are going to start our video session and we are going to talk about how to complete the activities for this week. Especially el proyecto integrador. Vamos a platicar de cómo completar las actividades, particularmente el proyecto integrador. As well, you are going to have to take part of this forum of integration o el foro de integración. Van a tener que tomar parte dentro del foro de integración de esta semana, el cual se evalúa y en el cual van a tener que hacer todas sus participaciones, las que se les están requiriendo, todas en inglés. We are going to start, we are going to begin with this video session talking about the resources, the contents and pages with all the information about the activities you are going to have to complete this week. Vamos a empezar a platicar con todos los contenidos, recursos y páginas que en esta semana les van a servir de apoyo para completar las actividades que se muestran en esta parte. We're going to talk especially about the proyecto integrador. Vamos a platicar particularmente del proyecto integrador. Vamos a ingresar a él. Como cada semana, y vamos a bajar el documento
My Personal Blog. Este es el título del documento. Yo ya lo tengo aquí habilitado. Se los voy a compartir. I already downloaded and we are going to share with you this document. As every week, the instructions are in Spanish. Let's see the instruction. Como cada semana, las instrucciones para el llenado o completar el documento están en español. El título, como ya les había dicho, es mi blog, My Personal Blog, que será en inglés. Dicen las indicaciones. Imagina que vas a llenar los apartados de un blog turístico en el cual menciona las principales actividades que pueden realizar las personas en tu ciudad. Instrucciones. Inciso A. Responde cada pregunta planteada para completar la sección About Me de tu blog. What you have to do, or what you are going to do, is complete this Part A, titled About Me. Vas a completar esta parte titulada Acerca de mí. Son una serie de preguntas que tienen que ver con datos personales, obviamente las respuestas. Yo aquí ya llené la primera respuesta. What is your name? Y hay que poner o hay que escribir el nombre completo. How old are you? Sería la segunda pregunta. Vamos a posicionarnos aquí y contestamos. Borramos el resto de esta parte y vamos a marcarlo con negro para que quede bien identificada la respuesta. How old are you? 45 years old. Esa sería mi respuesta, ¿de acuerdo? So you have to answer these questions with personal information. What's your name? How old are you? What do you like? What do you look like? What do you do? What is your marital status? What do you live with? Who's your favorite family member? Where are you from? And finally, what nationality are you? 9 questions to complete. Son 9 preguntas para completar con información básicamente personal. Bien, voy a checar a ver si Verito ya se decidió a contestarnos en el chat para platicar con ella. En caso de que hubiera alguna duda, pregunta o algún comentario. Muy bien, continuamos entonces. Inciso B, responde a cada pregunta planteada para completar la primera entrada de tu blog. El blog se titula First Blog Post. Las preguntas son las siguientes. The questions for this part B are the next. Where do you live? How is your city? What places are there in your city? What activities can you do in your city? What do you like about your city? What do you dislike about your city? What do you do in weekends? Ustedes ya saben cómo contestar estas respuestas porque en la semana 2 y particularmente en la 3 estuvimos completando actividades que tienen que ver con el uso del do, del can, del like y dislike y de do. Entonces, al igual que en la parte A, las respuestas son muy personales. Por ejemplo, where do you live? Aquí voy a poner la ciudad en donde yo vivo. Y vamos a describir la segunda pregunta, la segunda respuesta, ¿cómo es nuestra ciudad? Y ya ahí ustedes, pues, podrán responder en inglés, precisamente, cuáles son los lugares que más les gustan de ella o cómo es que ustedes podrían describir a su ciudad.
you are going to describe your city, you are going to make information, to give information about your city, the must principal places or the places to visit or the typical places to visit, what activities you can do in these places, etc. Una vez que ustedes tengan completo el inciso B, continuamos con la parte C. Dice, redacta en español una reflexión de media cuartilla sobre la forma en que el aprendizaje del idioma inglés puede favorecer tu desarrollo personal, profesional y laboral. Write in Spanish an opinion in a half sheet about how English, how learning English can improve your personal, professional, and labor development. Van a escribir en media cuartilla. Media cuartilla es media hoja, por lo menos. ¿Qué significa para ustedes o de qué manera puede favorecerles el aprendizaje del idioma inglés en su desarrollo personal, profesional y laboral? El espacio es un tanto reducido, pero no se preocupen porque mientras ustedes vayan avanzando en su redacción, este se puede ir ampliando. He estado recibiendo ya reflexiones de apenas 2 renglones. Acuérdense que hay una rúbrica de evaluación y que en ella se especifica el contenido con el que deben de completar sus actividades y que este contenido les va a dar el puntaje para la evaluación. After you write your opinion, in this half sheet, you are going to record an audio with information about the part B. Una vez que tengan la redacción de su reflexión, van a grabar un audio con las respuestas, preguntas y respuestas de la parte B. Según dice las indicaciones aquí, hay que tomar entonces las respuestas, preguntas y respuestas del inciso B. Nos vuelve a marcar el tiempo máximo para el audio. Hasta el momento no ha habido problema con los audios anteriores. Por lo tanto, no debe de haber problema. To record your audio. Remember, you have many applications for your cell phone or your computer. I've been suggesting you Bucaro in internet. This is the page. Bucaro to record audios. Also, you can record audios with Google Drive. There's an application in Google Drive to record audios. Or some of you have been recording your audios in WhatsApp, and then you download it and put it in your activities. So there are, I insist, there are many resources to record audios. It is important that you complete your proyecto integrador. Es muy importante que ustedes completen su proyecto integrador. Es importante que graben sus audios. Hay muchos recursos que ustedes pueden utilizar o emplear para grabar audios. Yo les he estado recomendando este de Bucaro. Hay quienes han estado utilizando el Drive de Google, en donde hay una aplicación que nos permite grabar audios. Pero también hay quienes han estado utilizando su mismo celular, su WhatsApp, para grabar los audios, bajarlos y ponerlos en sus proyectos integradores. Recuerden que si no envían su proyecto integrador, si hace falta algún elemento, son puntos menos. Also, I've been recommending you to have an English-Spanish dictionary as a support. This page is one of the, a good one. I mean, this is a good one because it's the Oxford Learners Dictionaries.
Esta página es el diccionario para estudiantes de Oxford, de la Universidad de Oxford. Con este diccionario les permite a ustedes el apoyo para buscar y ubicar palabras del inglés al español, pero este diccionario tiene una ventaja, que si le damos clic sobre estas bocinitas, nos va a permitir escuchar los audios tanto de la pronunciación en inglés de Inglaterra o el inglés americano. Por ejemplo, comment. Comment. Si se fijan, hay una gran diferencia entre comment. 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 Se escucha una O, A, y acá se escucha una al principio. Vamos a ver una más. El verbo wait, que está en tiempo progresivo. Waiting. 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 Si se escucha y si son muy, tienen el oído muy afinadito, aquí se pronuncia la T como tal, aún poco suave. Waiting. Y acá, entre las dos I's o I's, se pronuncia la T un poquito como R. Waiting. Waiting. ¿De acuerdo? Por eso lo estoy recomendando. So, this is a good one dictionary online. Take it as a support to complete your activities. Right? Let me go back to the platform. And now we are going to speak about this foro de integración. Déjenme regresar a la plataforma para platicar del foro de integración, que es muy importante porque ustedes tienen que tomar parte en él, participando, comentando, participando primero, aportando información suya y después comentando la información de sus demás compañeros. You have to be part of this. By commenting or first of all, sharing your information, your personal information. Then you have to comment at least 4 comments of your classmates. On with this, you are going to take practice in this forum, but you are going to have some part of your qualification. Con su participación en este foro, además de compartir información personal y de contestar a las preguntas de sus compañeros, con esta participación ustedes van a tener parte de su calificación en el foro. Por eso es muy importante que ustedes entren y participen. Hasta el momento, este miércoles, la participación es poca. Until this Wednesday, your participations are so slowly. And those are a few participation. You must to be part of it because we are going to evaluate, we are going to make, we are going to put qualification about your personal participations in here. Es importante, insisto, que tomen parte en él porque a partir de ello, de sus participaciones, vamos a evaluarles. Muy bien. Let me go back to the platform and let's talk about, finally, about these activities. Vamos a platicar finalmente acerca de estas actividades que son complementarias y que al mismo tiempo son formativas para ustedes. You have to answer these 4 activities, especially habilidades emocionales and self-assessment. All these activities, these 6 right here, is almost the 40% of your qualification, almost the half of your qualification. Estas actividades forman parte de casi el 40%. Casi la mitad de su calificación en el módulo. Es por eso que es importante que las completen.
y les estoy insistiendo bastante en que completen su proyecto integrador, enviando los audios que se están solicitando para que sus actividades queden completas. Les estoy dando alternativas para que puedan trabajar en la semana y puedan enviar sus actividades completas. What I'm doing right now is sharing information about resources that you have, that you can use, or you can take part of it to complete your activities. It is important that you send your proyecto integrador complete. Do not forget to record your audio and put the link to watch it before, watch it after you send it. Es importante que completen su proyecto integrador y pongan el link del audio para revisarlo después, posteriormente, que se tengan que evaluar. Déjenme checar si hay alguna duda o pregunta de los... No. No hay nadie en el chat. Vamos a continuar entonces. I think we are going to finish our session. And I have to talk with you about... That you have to be punctual on when you send your activities. Tengo que hablar con ustedes respecto de la puntualidad que deben de tener al envío de las actividades. Remember, this coming Sunday at midnight, we are going to finish this model and the platform will be closed by midnight this coming Sunday. El próximo domingo, por ahí de medianoche, estaremos terminando las actividades de este módulo, de esta semana y del módulo. La plataforma se va a cerrar por ahí de medianoche. Es importante que ustedes para entonces ya hubieran enviado sus actividades. It is important that before the platform closed this coming Sunday by midnight, you send and complete all the activities for this module and especially this week. After that, it won't be possible to send any activity after the platform closes. Será imposible o será muy difícil que envíen actividades una vez que la plataforma cierre. Para esta semana 4, especialmente, ya no hay extensiones de tiempos. Quienes solicitaron extensiones de tiempo hasta el día de ayer, se les otorgaron. Ya no será posible. Hay quienes están solicitando enviar actividades desde la semana 1 y me parece que no es posible y no sería justo que les extendiéramos tiempo para que envíen actividades fuera de tiempo. Ya se sabrá o ya se abrirá alguna semana de reposición para que ustedes puedan trabajar en dichas actividades. So, I'm going to insist with you to work in this week, to work in these weekly days. Do not work on the weekend. Do not try to send your activities on Sunday because the platform is going to be full out. That's the expression. And you won't send your activities. La expresión sería que la plataforma va a estar saturada el próximo fin de semana, el domingo, y será muy complicado que ustedes envíen sus actividades. De ahí que les insista que trabajen entre semana, que completen sus actividades y que si hubiera alguna duda, me la hagan saber, me la hagan llegar mediante un correo electrónico, el mensajero de plataforma y el foro que ustedes conocen, que es el foro de Learning, el Learning Forum. En esos tres medios podemos estar checando sus dudas, sus preguntas y sus comentarios para poder entonces completar las actividades. Me parece que estamos terminando la sesión. Déjenme checar. Berito terminó hace un par de minutitos.
Al parecer no hay nadie más que esté conectado y es una pena. Bien, I think there is nobody online with me. Pero just get out of the video session. And it is a shame that I am alone once again recording this video session. Bien. Me parece que hemos agotado los temas. No hay más por el momento. Les insisto, les repito, si hay alguna duda, pregunta o comentario, podemos hacer llegar la información por los medios que les acaba de comentar, que se lo repito con todo gusto, correo electrónico, mensaje de plataforma o el Learning Forum de esta semana. My name is Juan Francisco Castellanos García. It was a pleasure for me to be here with you this noon and this morning. I hope to see you next one and be part of your education about this project named Prepa en Línea Cero. Mi nombre es Juan Francisco Castellanos García. Me ha dado mucho gusto estar estas semanas con ustedes compartiendo este proyecto educativo y espero que nos podamos ver el siguiente módulo dando continuidad a sus estudios. I hope to see you then. Thank you so much. Bye bye.